Muy mal, muy mal. Yo nunca pasé esto. Pero ¿por qué no nos dan un aliento, aunque sea? No nos dicen cómo nos atienden. Sí, señor, ya esta tarde viene. Y vos esperás contenta, decís, bueno. Y nada. Y después te apagan y te dan una musiquita, como que vos sos una estúpida. Nosotros tenemos que saber, somos somos nosotros los que tenemos que saber lo que pasa. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no nos dicen? Mira, sin luz, yo casi 3 semanas, viene, se va. Y cuando vienen un rato, por ejemplo, que hay un poco de fresquito, ay, y después ya no. Cuando hace mucho calor, ¿no? Nada andando. Ni sé, la radio, no escucho radio, no escucho televisión, no escucho nada porque no tengo. No puedo. Con la luz ni nada. ¿Mercadería en la heladera perdió todo? Lo único que tengo es la heladera. ¿Por qué? Porque yo pongo el freezer, tengo freezer. Y eso anda. Mal o bien, se prende, se apaga y se prende y se apaga. Pero si llego a prender otra cosa ya, ni el freezer ni nada. Entonces opté por tocar un poco, de dejar el freezer, porque ya me fue muy difícil cuando los primeros días, que hace 2 o 3 semanas, que compraba algo y cuando venía un rato la televisión, sí. Cuando venía un rato la luz, entonces yo ya me iba y compraba algo para comer. Pero al otro día ya tenía que tirar. Fue terrible. Yo no entiendo. Yo quisiera saber una cosa. Quisiera saber cómo no nos avisan de qué es lo que pasa. ¿Qué? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué no vienen y dicen, bueno, mañana van a tener un corte? Y uno ya sabe, querida. Yo estoy mal, ¿viste? Anímicamente estoy re mal. Es más. Porque veo, mira la gente ahí enfrente. Hay un señor que es diabético. ¿Dónde pone la insulina? ¿A dónde va? Acá estamos todos. No tenemos luz, no tenemos nada. Y después hablas y te ponen la musiquita. ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no nos dan un aliento, por lo menos? ¿No te parece? La vemos, ¿cómo ha pasado estos días de tanto color? Yo quisiera que entraran como está mi casa. No sé, cómo estamos así con... Así está sacando, poniendo... Mira, no puedo hablar. Ya va a ser 3 semanas, querida.